Senadora Organa, ¿cuánto tiempo? Construir una república es muy duro. Perseguir una flota imperial también. Y está a punto de empeorar, comandante. Necesito un favor. Uno de nuestros generales ha desaparecido. Sé que está en Takodana, pero no me responde. Quiero que encuentres a Han Solo. Ponme otra onda, Parkeriana. No hasta que pagues la anterior. Vamos, sabes que puedes fiarte de mí. No sé si estoy segura de eso. ¿Dónde está mi buki? Chui está en el halcón. El comunicador recibió un impacto en Yomark. Ya nunca lo traes por aquí. Le pones nervioso. Estáis tramando algo. Escúpelo. Ya sabes que aquí todo pasa a través de mí. Voy a reunirme con un desertor imperial. Dice que nos ayudará a liberar a los Wookiees en Kashyyyk. ¿Lo has visto? Te juro que si traes al Imperio a mi puerta, voy a... Sabes que nunca dejo rastro. Venga, ayúdame. Ayuda a Chewie. No sé a quién buscas, pero es tarde. Ya verás que a la gente le gusta... Gracias, Maz. Te debo una. Me debes más que eso, Han Solo. Y no lo olvides. Imposible. Es Han Solo. Mira, no. ¡Alegría verte! Oye, socio, estoy buscando a uno. Se llama Pandora. ¿Después de que me dejaras tirado en el trabajo de cerca? Ni en broma. Venga ya, todo salió bien. Estoy seguro, porque aquí estás. Largo, encuentra a ese Pandora tú mismo. Podéis hablar de vuestras barbas de idiota. Así que tiene barba, entendido. Hola, Pandora. ¿Cuánto tiempo? Mi amigo Wookiee me preguntaba por ti. Creo que me estás confundiendo con ese tipo insoportable de arriba. Fallo mío. ¿Los mil méritos? No es lo que me dijiste. Es solo una carrera. Tú puedes. Tú los ajustes rápido. Puedo conseguirte toda la lana del mundo. Sabes, te pareces mucho a un amigo mío llamado Pandora. ¿Es que me parezco al idiota ese del oro de Merensin? ¿Se puede permitir oro de Merensin? Debe de estar bien, ¿verdad? A ver si puedo pedir una bebida en el idioma Wookiee. ¡Han Solo! Soy el especialista imperial Ralsius Pandora. Es un placer conocerte al fin. Shh, ¿quieres bajar la voz? Oh, claro, claro, porque es una reunión de incógnito. Vamos, hay que sacarte de aquí. Pues allá vamos. Tengo la información que pediste. Aunque no la llevo encima, claro. He escondido dos cubos de datos en el bosque, por precaución. Tienes que estar de broma. En el primero hay rutas de transporte imperiales, lugares de abastecimiento y arsenales ocultos. Todo para la República, a cambio de seguridad y asilo. Y la información sobre Kashyyyk. Está
en otro sitio. Créeme, tengo todo lo que necesitas para liberar a los Kuchos. La mayoría de los estadistas son asesinados por aprendices. Oh, cielos. ¿Tuya? Sí, suele serlo. ¿Cuál es la regla número uno, Solo? Nada de peleas. Venga, hay que moverse. He dejado el primer cubo de datos en un generador que hay más adelante. Creo. ¿No podías traer la información directamente? Señor, ahora soy un agente encubierto. Soldados de asalto, no hagas ruido, tenemos que cargárnoslos. No, yo no. Este blaster es solo para intimidar, no sé disparar. Genial. El almirante quiere que encontremos al traidor. No podemos permitirnos otra filtración. El desertor es un estadista, quizá disfrazado. Atentos. Barreremos y avanzaremos hacia el castillo. ¡Al ataque, Han Solo! Lo tengo. La información de ese cubo de datos debería ayudar a tus amigos de la red. Esto debería llamar su atención. Y la información sobre Carmen. Observa y aprende. Guardada en un bonito santuario atravesando el bosque. ¡Sigamos! Sí, podría funcionar. Tendrás información de calidad si mandan a tantos soldados a por ti. El imperio está peor de lo que la gente. Y eso te lo dice la República CC. La flota gasta más combustible del que puede reabastecer escapando de vuestra zona. Uno de cada 148 oficiales imperiales se rinde y no la toquéis. Tenemos un 3,4% menos de cazas estelares. Genial, pero ¿qué pasa con Kashyyyk? ¿Seguro que tu información ayudará a los buques? Te llevará hasta el planeta. ¿Qué tiene planeado la República? Yo me quedaré aquí. ¡Sano y salvo! ¡Deséame suerte! ¡Explosivos improvisados! ¡Enemigo pesado al frente, señor Solo! ¡Buen trabajo! ¡Qué disparo! ¡Maravilloso! ¡Qué rápido es! ¡Menuda puntería! ¿Por qué se enfada más contigo? Todo es cuestión de tiempo. Debo decir que me encanta verte. Sobre los bookies. La encontraré.
La encontré. Refuerzo. ¡Abajo! ¡Va a estallar! Ayudará a llegar al planeta de los bugs. Ahora, al famoso halcón. Así voy a aprender los roces en halcón. De media, calculo que 2,2 de cada 300 imperiales conocen el halcón milenario. ¿No deberíamos ir a la sí, nave? Sí, podría funcionar. ¡Explosivos improvisados! ¡No la toquéis! Sí, voy a perder un brazo. Chuy, hoy no es mi día. ¡Imperial pesado! ¡Cohetes! ¡Mira! Quizá al final no sea un día tan malo. General, solo soy Aide Francis. El Escuadrón Infernal está aquí para ayudar. ¿Cómo me alegra verte? ¿Qué os trae por aquí, comandante? Tú, general. Nos envía la senadora Organa. ¡No la toquéis! Lo retiro, Chuy. No puedo imaginar un día peor. Suelo despejado, pero tenemos cazas TIE enemigos en camino. Por una vez, estaría genial que no buscaran pelea. ¿Y qué tendría eso de divertido, general? Da igual que Maz esté llamando, no quiero hablar con ella. ¡Han Solo! ¡Hola, Maz! Nunca dejo rastro. Eso dijiste. Y ahora mi lago está plagado de naves. Te lo puedo explicar. No quiero explicaciones. Limpiad este estropicio.
Nunca te echaría la culpa a ti, Chewbacca. General, estamos disparando a ese crucero. ¿Nos ayudas? Sí, vamos a mandarlo al fondo del lago. Vaya, a Matt no le va a gustar eso. Escuadrón Infernal en formación. Un caza estelar enemigo va a por el general solo. Lo veo. Torpedos de protones listos. Excesivo, pero eficaz. Ya casi no se ven cruceros de esos. No desde el asalto hacia el astillero hace un año. Este carguero IT-1300 no está mal, pero su hiperpropulsor falla un 1,22% más a menudo que el del modelo 2400. ¡Chuy! ¡Llévatelo de mi cabina! ¡No, espera! ¡Me portaré bien! Cerca del castillo. Del, derríbalo. Yo me ocupo. Luis, enemigo a tu espalda. Derríbalo. ¿Quieres? Lo veo. ¡Disparando! Despejado. Gracias, Aiden. De nosotros fácilmente. Toda tuya, comandante. En serio, Del, no sé qué le has hecho a este droide, pero no está bien. Lo he arreglado. No es culpa mía si ahora le gustas. Escuadrón Infernal. Sriv, no te veía desde que Lando te metió en esto. ¿Cómo has estado? Estupendamente, senadora. ¿En qué piensas, comandante? Según la información de Paldora, mi padre ha llevado a cabo operaciones en Bespin y Sulust. Solicito tu permiso para encontrarlo y capturarlo. A mí no me rindes cuentas, Aiden. Puede que el mando de la flota no apruebe una misión tan personal. Oh. Bueno, tampoco podemos permitir.
permitir que un almirante imperial refuerce su flota, ¿verdad? Te agradecería que lo trajeras, comandante. Sí, señora. Y que la fuerza te acompañe.